instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love this as a melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Laptop Pad Edge. En la parte de Rockwell, con un porcentaje de la suerte del 16%. Bien, recordemos tantito que Dave nos encontró. Estuvimos discutiendo un poco con él. Nos guamearon, guamearon a Jan. Y ahora al parecer nos vamos a dirigir hacia el Hotel Palacio Diana, que donde están reunidos Idan, el líder del GD, y unos tipos de Chicago. Supongo que están ahí discutiendo lo del libro de registro. Y Dave, pues no sé qué chingas madres quiere lograr, pero va a llevar a Jan allá. Cosa que no creo que sea algo muy bueno, pero bueno. Pues dale duro a ver qué pasa. Nos quedamos aquí. Ciudad de Rockwell. La historia de esta ciudad local es relativamente nueva. La extracción y refinación de las minas de cobre descubiertas en esta región a principios del siglo XIX se expandió y se desarrolló como una industria importante. En el siglo XX, la demanda de cobre aumentó con la difusión de la energía eléctrica y el telégrafo, y se construyeron muchas fábricas para la fabricación de cables eléctricos en Rockwell, lo que hizo que la ciudad se volviera enorme como una ciudad local. Sin embargo, el desarrollo de una mina de cobre súper grande en América del Sur en la década de 1920 provocó la caída del mercado de cobre, cerrando la mina de Rockwell. ¡Auch! Eso tuvo que haberle dolido en la economía, Rockwell. La ciudad, que ha perdido su principal industria debido a la quiebra y el retiro de negocios relacionados, decayó económicamente. Era de suponerse. La Gran Depresión erosionó aún más a Rockwell en la década de 1930, hasta convertirla en una ciudad accidentada de pobreza y violencia. La oscuridad de Rockwell está dominada por la violencia, y dentro de todo eso, los bastardos del Great Digger, comúnmente conocido como GD, eran gángsters despreciados y temidos como los sepulteros. Se dice que el origen de GD eran los mafiosos rudos y rebeldes que originalmente se juntaron como contramedida a las huelgas de los mineros. La organización llegó a ser conocida con
llegó a ser conocida por su ferocidad y codicia que superaba incluso a la misma mafia. El grupo del GD, con Ethan McKay como jefe, aprovecharon el territorio de Rockwell azotado por la pobreza y todavía está expandiendo su poder mientras absorbe a los hombres que han sido golpeados por dicha pobreza. Vaya, al fin datos más sobre el GD. Hotel Palacio Diana. Ahí llegaron, ya llegamos a mi hotel. Ubicado en las colinas de Rockwell, el hotel de lujo estaba allí como un indicador de desarrollo, como prueba de la prosperidad de la ciudad de Rockwell, que se desarrolló notablemente al comienzo de su construcción. Sin embargo, debido a la situación decadente, se volvió como una lápida con una gran vista al Rockwell en declive. Ahora solo era un lugar solitario y sin clientes. Pero pues aún así se ve bastante cuidado el palacio, ¿eh? Bueno, el hotel, que se llama Palacio. Y ahora se ha convertido en una zona de discípulos de gángsters, donde los humanos obstinados que han caído a este lugar no tienen a dónde regresar. En la planta superior, en el gran salón, Habían unos 20 hombres reunidos allí. El ambiente estaba cubierto de tanta tensión que incluso un niño podría sentirlo. Nadie habla. Incluso nadie podría atreverse a aclararse la garganta. En un lugar donde se concentraron decenas de ojos feroces, un hombre estaba sentado tranquilamente mirando el periódico. Es un extraño que no puede ser olvidado una vez que se le ve. La luz despiadada en sus ojos, sus labios delgados sin espacios y, sobre todo, la parte superior plana de su cabeza. Ese cráneo bien formado. Ese hombre tiró el periódico sobre la mesa. Mr. マックロはお互い名誉も教養も立場もある組織の男だ。もっと理知的に話をしようじゃないか。なあ。 Bueno, este men que acaba de hablar se llama Colombia. Señor McKay, somos hombres de una organización que tiene honor, cultura y posición. Hablemos más inteligentemente, ¿no cree? こちらとしてはあんたのグレイブディガーの立場と責任をはっきりさせたい。ただそれだけなんだ。 En cuanto a este asunto, solo quiero aclarar tu posición y responsabilidad de GD. Eso es todo. マドロックシー話よ。なあ、イーサン。 Este personaje se parece un chingo al tipo que está con el este Norman en la parte de la prisión, ¿se acuerdan? Ese, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Harvey. Pero bueno, este gordito se llama Ernesto. Les juro, se llama Ernesto. Bueno, Ernesto dice: ¡qué historia tan patética! ¡Ey, Ethan! Te diré esto porque somos amigos. De seguir así, tu GD estará en graves problemas. Motoはといえばイーサン。あんたの始末だな。俺とあんたの仲もある。だから、水に流さねえかって持ちかけてんだ。 Originalmente, esto ocurrió por falta de descuido. Pero tú y yo somos amigos también. Por eso te pido que dejes de llevarte como el agua. こんなことは言いたくねえが、これが最後のチャンスかもしれねえんだ。 No quisiera decir esto,
Pero esta probablemente sea tu última oportunidad. Chicago no oira gata wa hakushiki zoroi nan daro? Naraba, shinbun no ichimen o yomeru gurai no gaku wa aru hazu da. Sore ga, kinou no chōkan da to shitemo na. Y bueno, cachorritas, les presento a Idan, el líder del GD. Es este men. Finalmente conocimos al líder del jodido grupo del GD, que nunca apareció en el primer juego, aunque sí llegó a mencionarse, pero nunca salió. Y finalmente lo tenemos enfrente de nosotras. No sé qué decir realmente, porque no sé qué tipo de personaje sea Idan, si es culero, si tiene algo de decencia, pues no sé la verdad. Pero pues vamos. Bueno, Idan acaba de decir esto. ¿Acaso no estaba bien informado el gran hombre de Chicago? Si es así, entonces tendría que tener la capacidad suficiente para leer la portada del periódico. Incluso si fuera la edición de la mañana de ayer. Sono top news no tori da. Ángel González ha... Uchi no mono ga shimatsu o tsuketa. Está en primera plana. Y ahí dice que Ángel González fue asesinado por los nuestros. Vaya, conocemos finalmente el nombre del calvo de González. Se llama Ángel. Saibansho de warewari ni furi na shougen o suru mono mo. Gmen ni nakama o uro to shita mono mo. Mou inai. これは, こちらが伝えた通りだと思うが? Nadie ha testificado contra nosotros en la corte. Ni nadie ha tratado de vender a sus compañeros a G-Men, como te he dicho. Realmente no entendía a qué se refería con G-Men. Se los juro, así dice. Probablemente no sé, Idan, a qué se refiere. Pero bueno, por lo que acaba de decir Idan, lo que yo quiero... Lo que creo que él quiere decir es que no está perdiendo el tiempo. Ya mandó por el libro de registro, mataron a González, que es el que se lo había robado, y ya lo tienen de vuelta. Porque por como suena Ernesto y Colombi, que creo que son de Chicago, supongo, pues están como que ya desesperados que quieren su libro de regreso. Y como todavía no tienen noticias, por eso están aquí echándole la pelotita a Idan, ¿no? Pero Idan ya les dijo que incluso ya está en la primera plana del periódico. González ya está muerto. A eso va la plática, por si las confundí con la traducción, que hay a veces que a veces yo misma no puedo traducir bien. Por ejemplo, aquí como G-Men, no sé a qué se refiere Idan con eso del G-Men. ¿Hombres G? No sé la verdad. Bueno, sigamos. Con una voz que parecía carecer de emociones, otro hombre sentado en el sofá al otro lado del lugar, con apariencia delgada y vestido con un buen traje, dijo de manera arrogante: ¿Nani o nukashite agaru? ¡Kono ainoku yarou ga! Bueno, este nuevo personaje se llama Magro. Está bien feo este güey, por cierto. ¿Por qué estás tan relajado? ¡Maldito bastardo! Temera no sanshita domo ga yo. Ano Mexico no ksottare o shimatsu suru dake de, kochi wa dondake matasareta to omotte yagaru nda? No sabes cuánto tiempo me han hecho esperar tus malditos lacayos para que eliminaran a ese desgraciado de México. González ha sousakyoku ni shifou torihiki o mochikake, keimusho ni kakureta. Se siente tan raro escuchar el nombre de mi país también en el juego, México. Recordemos que González es mexicano, bueno, era mexicano. Bueno, Idan responde: No sabes cuánto tiempo me han... González se acercó a la agencia para una transacción judicial y se escondió en la prisión. La dificultad de hacerlo debería ser comprensible para quienes están en la misma industria. Warewarewa yotei dori, tassei shita.
結婚の日時は前もって伝えておいたはずだ。Lo hicimos según lo planeado. Se supone que te avisaríamos con anticipación sobre eso en el día de la decisión, ¿no es así? Ah, perdón, se supone que te avisamos. Entonces, ¿por qué chingas madres te estás quejando, Magro? Si Idan ya les había dicho su plan, entonces, ¿por qué mierda se están quejando? Ante las tranquilas palabras de Idan, el mafioso de traje se levantó de su asiento como si estuviera realmente furioso, y su expresión facial se volvió más pronunciado. ¡Mierda! ¡Mukatsuku koppa yarou da ze! Daitai, GD no yarou no shimatsu wa boss no temei no sekinin daro ga! ¿Eh? ¡Mierda! ¿Cómo me hacen enloquecer? Generalmente, las acciones de los lacayos del GD son responsabilidad del jefe. ¿Ah? Temera no morashita kuso wo temei de katazuketa kara tte soitsu wo onkisegamashiku yuwareru sujiai wa nee nda. Aunque se hayan encargado de deshacerse de esa mierda filtrada, no creo que estés en posición de decir cosas tan arrogantes como esas. Batti, ochitsuke. ¡Coco va otona dos no caidan no bata! Le dijo mocoso. Y Colombi dice: Bati, tranquilízate. Este es un lugar donde los adultos suelen reunirse para hablar con racionalismo. Le dijo niño en otras palabras. ¿Qué doy, Oshiki? Pero, tío. 責任よりも帳簿の所在だ。Más importante que estar buscando quién es el responsable está el asunto del libro de registro。なあ、ミスター・マックロは。ゴンザレスを始末したということは、帳簿も取り戻した。と理解して構わないかね。No es así, señor McCoy?Ya que el hecho de que González fue eliminado ha sido comprobado, pudieron recuperar el libro de registro. ¿Le importaría ya devolverlo? Mochiro. Mou kochira no te no naka de aru. Houdou mo, sousa kyoku no dokou kara shite mo, ano ura chōbo no naiyou wa hoka ni wa morete wa inai. Por supuesto.Ya está en nuestras manos. El contenido de ese libro no se ha filtrado en ningún otro lugar, ni siquiera en las noticias o en la oficina de investigación. Oye, perdón. Ya que Idan mencionó la oficina de investigación, eso me hizo recordar que el tal Norman, ¿se acuerdan? Que es parte de la oficina de investigación, que también quería el libro, creo.Estaba desesperado buscándolo. Incluso hasta se quejó con González, veía todo muerto, todo despedazado por el Bakshi. Pero entonces, ya me dio curiosidad, ¿qué chingados tiene ese libro para que todos estén peleando por él? Pero bueno, nosotros sabemos que originalmente ese libro le pertenece a Chicago. Pero entonces no entiendo qué chingados madres tendrá ese libro para que estén todos peleándose y matándose por él.Principalmente porque González lo robó, ¿sale? Y supongo que los de Chicago se aliaron con el GD para que ellos se encargaran de eliminar a González, recuperaran el libro, y pues ahorita ya los de Chicago están como que ya muy, muy exasperados, muy impacientes por tener ese libro, y por eso están aquí quejándose con Idan. Bueno, en eso estamos con en esta discusión, ¿no? Por si se me hicieron bolas. Bueno, sigamos. Sore nara joutou janai ka. Na, Isan, sono chōbu wa kochi ni kaeshite kureleba sore de ii. Sore de, kondo no koto ni wa me o tsuburou janai ka. Y el Ernesto dice: De ser así es perfecto. Hey, Idan.Solo basta con que nos devuelvas el libro de registro. Una vez devuelto, podremos hacer la vista gorda sobre lo demás. Mateo, Ernesto.
この件でジージーと梨を通したのはうちが先だ。勝手に話を進められては迷惑だ。Espera, Ernesto. Fuimos nosotros los que acudimos al GD para resolver este asunto. Sería problemático que te tomaras libertades que no te corresponden. Ah, そうだったよな、おじき。でなきゃ誰がこんなしけた貧乏くせえホテルになんか。Ah, está en todo lo correcto, tío.De no ser así, ¿quién se tomaría la molestia de venir a este hotel tan pobre? Isa, わかってるだろ。俺は連中みたいにケチくさいことは言わねえ。帳簿さえ預けてくれたら。Idan, lo sabes, ¿cierto? No diré cosas tan tacañas como ellos. Mientras nos devuelvas el libro de registro... 水に流すだけじゃねえ。他の組への口も聞くし、あんたへの礼もたっぷり弾もうってもんだ。No solo me estoy dejando llevar por la corriente. Estoy agradecido con los otros grupos y estoy agradecido con ustedes. 言いたくないが、迷ってる場合でもねえぜ。どうするよ、ね。No quisiera decir esto, pero no hay tiempo para estar dudando. ¿Qué harás? ¿Ah?Como si estuvieran atacándose el uno al otro, tratando de tirar al otro hacia abajo. En el acto, los hombres de Chicago abrieron sus bocas. Ante tal escena, el jefe del GD... ご自慢の口の油が切れかけているぞ、エルネスト。そんなに焦り出すと思うか。あの帳簿は、俺が命を張ったカードだ。Te estás quedando sin palabras en esa boca orgullosa tuya, Ernesto. ¿Crees que va a ser tan fácil que te la entregue? Bueno, que te lo entregue, hablando del libro. Ese libro es la carta de triunfo por la cual arriesgué la vida. そうでもなければ、俺がここに一人で来るはずがない。Si no fuera así, no habría manera de que hubiera venido aquí solo.まあまあ、確かにその通りだ。だが。Bueno, ciertamente estás en lo correcto, pero... こっちは、互いの利益になる取引をしたいんだ。帳簿はあんたが持っていたって、なあ、お守り以上の価値はないだろう。Solo quiero hacer un trato de beneficio mutuo.Aunque te quedaras con el libro de registro, no valdría ni como un talismán para ti a la larga, ¿no es así? あれをこっちに預けてくれたら、うちの組は GD と正式な同盟を結んだっていい。あんたの兵隊だって増えるんだ。何を渋ることがある。Si no los das a nosotros, mi organización estará de acuerdo en formar un vínculo de amistad con el GD. Incluso tus tropas aumentarían. ¿Cuál es el inconveniente? 手下に不自由はしていない。ゴンザレスが消えて、その穴があるくらいだ。No tengo ningún problema con mis secuaces.González ha desaparecido y me temo que hay un agujero en él. Ima no va a estar mal esta. Na, Isa. Ochito, hará o bate crunega. Chobo a omae na osaete. Sobre ahí. Bueno, eso es solo una analogía. Oye, Idan.¿Podrías tener un poco de condolencia? Aunque está bien si quieres mantener el libro de registro un poco más contigo. Estoy bien con eso. Realmente no creo que estés bien con eso. O sea, todos aquí están desesperados por obtener ese maldito libro. Pero entonces, por lo que acabas de mencionar, Ernesto, realmente el GD...no le beneficia, pero tampoco lo daña tener el libro de registro. Entonces, bueno, supongo que van a estar negociando aquí.
¿qué va a obtener el GD por regresarles el libro de registro, ¿no? Supongo que esta es una clase de negocio, ¿no? Antes de la entrega. Pero también hay que recordar que el libro de registro obviamente no lo tiene Banshee, lo trae Yankuni. Pero nadie lo sabe. Y muy pronto el libro de registro va a estar frente a ellos y ni siquiera se van a dar cuenta. Creo que esa parte va a estar muy divertida. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Una disculpa si hay partes donde se quedan confusas, incluso yo siento que es bastante confuso, porque aquí están pues hablando en un nivel pues muy así como negociador, muy técnico, por lo cual ahí el japonés está un poco más complicado que el lenguaje coloquial y me cuesta trabajo traducirlo bien. Así que yo con mis propias palabras trato de decirles pues de qué va este rollo, ¿no? Entonces tenemos a este tal Ernesto, al Colombi, al Magro, que están aquí presionando de alguna manera a Idan para que devuelva el libro de registro. Pero obviamente, por lo que acaba de decir Idan, no se los va a dar gratis. Totalmente, él arriesgó la vida de sus locayos y también está arriesgando la suya propia por ese libro. ¿Y por qué dice que está arriesgando su propia vida? Porque Idan está reunido con ellos sin nadie más. Es decir, Idan es el único del GD que está ahí. Y todos los demás son de Chicago. O sea que fue solo. Entonces es una muestra de que está arriesgando su vida. Porque es bien fácil y podrían atacarlo, ¿verdad? Bueno, eso es así lo que yo entendí cuando iba traduciendo esto. Pero bueno, sabemos que aquí las cosas se van a aprender porque Dei va a llevar a Jan con ellos. Y quién sabe cómo se vaya a prender esta mierda. En fin, cachorritas, lo dejamos hasta acá. Esta cosa se está poniendo cada vez más interesante. Realmente sigo rezando que saquen un juego de Lucky Dog. Aunque sea del primer juego. Nada, nada. Tiene el upstage. Tiene varios juegos. Tiene manga. Pero no tiene anime. En vivir a chillar ahorita. Ya, basta de drama, ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Mátame.